Esto es Noticias en Flash, edición 20.005. Flash. En batería, esta es la información. Ninguna declaración ante los medios quiso hacer el alcalde de Jalpa, Domingo García, tras su comparecencia ante el Ministerio Público por el caso de las licencias gratuitas. Que se investigue si en sus tiempos de diputado Domingo García no cambió votos de ternas legislativas por favores. En la expedición de licencias pidió la bancada del PAN. Bajo consenso, el PRD votará para elegir al próximo fiscal superior del estado, aseveró el diputado Alipio Bando. No habrá marcha atrás en la revocación de plazas, precisó la Secretaría de Educación. Ninguna irregularidad hubo en la entrega de plazas, como acusó la Secretaría de Educación, dijo a su vez el CITEP. No soy el candidato de los NEME, ni a modo del gobernador Núñez, sostuvo el aspirante a la dirigencia priista, Guillermo Narváez. Ni el IFE ni el IEPC son garantías para la organización de las elecciones en 2015, sostuvo el Consejo Político Estatal de Morena. Una evaluación del Pacto por México a nivel nacional se debe realizar tras la experiencia que dejaron las elecciones de ayer, en las que el PRI no respetó los acuerdos, planteó la dirigencia estatal del PRD. Y lo reiteró el líder del PRD, admitió que su partido está quebrado en parte por la falta de pago de cuotas de sus militantes del gobierno, solo las cubren Arturo Núñez y el coordinador de asesores Agustín Silva. El presidente del Instituto Electoral de Baja California, César Castro Bojorquez, aseguró que el Consejo decidió no suspender el PREP pese a los errores detectados, pero no los validará. El Perredismo Nacional afirmó que el PRI no obtuvo el carro completo que auguró para la jornada de ayer. Las deficiencias en el sector deportivo prevalecen, lamentó el gobernador Núñez, quien prometió inversiones para mejorar la situación. Y en los deportes, Diego Reyes y Héctor Herrera ya entrenaron con el Porto de Portugal. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.